Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a la versión 0.49. Aquí vamos a hacer una guía de cómo matar los nuevos monstruos que tienen las nuevas mecánicas, que son la araña, el tamper por ahora, y también hay nuevas cositas como que, esperar un momento, vamos a arrancar. Como veis, la pala pesa solo 8 cuando antes pesaba 16 libras, cosa que nos puede hacer correr más, así que la pala tiene un buff. También, según comenta la gente, que esto no lo ha comentado el desarrollador, antes pegaba a 1,5 de distancia, ahora pega a 1,8. Mira, desde aquí le estoy dando. Vamos a poner el tamper primero, vamos a hacer pruebas con él. Vale, aquí está, aquí lo tenemos. Este, como sabéis, es sordo, simplemente cuando nos ve. Ahora supuestamente carga más rápido. Mira, cada vez que está haciendo eso me está haciendo un toque, y cada dos toques me mata. O sea que darle vuelta corriendo serviría. Pues como veis, sí. Bueno, ahí me dio un mordisco, pero sí serviría. Y ahora que tenemos mejor la pala, voy a correr alrededor de él. Lo ve, ahí no me dio ni una vez. Vamos a probarlo sin el good mode ahora, que seguramente me va a matar. Spawn enemy. Vale, vamos a hacerlo de correr alrededor y pegarle. Vale, parece que con las caminas tope, bueno, ahí me dio un toque, porque me acerqué mucho, no hice bien lo del giro. Pero si lo lleváis a una zona de estas así, grande, lo podéis matar. Vamos a curarnos. Ah, bueno, imagínate que me lo encuentro aquí en la entrada y quiero escapar de él. Vamos a ver si se puede escapar de él con toda la estamina y una pala en la mano, porque esa es otra. Vale, ahí me vio. ¿Veis cuando grita? Ya te ve. Vamos a girar, a girar, a girar. Ya me está dando. Ah, no, no me ha dado. Vamos a girar, vamos a cerrar aquí. Vamos a girar otra vez y a escondernos aquí. Así es verdad. Bueno, con toda la resistencia, con la pala que ahora pesa solo 8 libras, parece que sí te puedes hacer, sobre todo en los laberintos estos, ¿eh? Ten en cuenta que no os oye, o sea que podéis correr por aquí tranquilamente, os alejáis de él y ya está. Pero vamos a cogerlo otra vez, a ver si haciéndole giros por aquí va a abrir las puertas. ¿Dónde está? Está aquí. Ahí está. Metemos ahí con toda la resistencia. Vale, esperamos que nos vea, nos vio. Vamos a hacer los giros. Aprovechar también el grito para que... No, mierda. Aquí me... Lo podéis saltar. Ahí me hizo uno de daño. Ahí me acaba de hacer otro daño. Ah, no, muere de 3 toques. Eso no sabía yo. Vale, pues me he gastado toda la resistencia. El cable sigue detrás mía porque no le he dado muchos giros. Pero como veis, ya de aquí lo tendría fuera. Ya sería simplemente alejarme lo máximo posible de él para que no me vuelva a ver. Porque recordad que solo va por vista. Pillar las cosas y pillarle. Si tenéis algo encima ya como esto, mirad cómo la resistencia baja. Es casi imposible. Bueno, ahora vamos a intentar matarlo con mi antiguo método, que es yéndome hacia atrás. Vamos a gelear. Vale, así me puse el good mode, pero para hacer una prueba. A ver, aquí tengo algún pasillo. Hay minas, creo. Este pasillo estaría bien. Y por aquí lo podría hacer. Hay un centípode, o sea, cojito. Vale, el rollo sería spawnearlo. Ahora sí estoy en good mode, supuestamente. A ver, a lo que puede ir de falso, vale. Crawler. Acordaros que lo podemos saltar, Vamos a hacer así y saltarlo también. Esa es otra manera de esquivarlo, que viste que me dio un mordisco. Vamos a ver cuánto dura con la flap, ¿no? ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5. Hostia, pues dura bastante, Es más, lo podría matar ahora mismo. Hostia, lo podría haber matado tranquilamente. Vamos a poner una estrella en un momento. Vale, a ver cuánto tarda ahora. Claro que estas granadas no están como cargadas. Vale, vamos a probar ahora con la granada, a ver cuánto tiempo se pega. Vamos a tirarla aquí, vamos a estar con los ciegos. Y 1, 2, 3, 4. Aquí no me está pegando. 5, 6, 7. Ahí ya me estaría pegando ya. Pero con la granada, vamos a probarlo sin el modo bot. Vamos a poner otra granada. Ten en cuenta que la granada camináis más lento también. O sea que. Enemy crawl. Cuidado que ahora sí me puede dar. Vamos a tirarle una flatman. Vale, ahí le hizo daño. Ahí sí que no las afecta. Lo de corriendo hacia atrás es una buena manera de matarlos también.
Pero ya vieron que antes si le daba bien se estunaba más de 4 o 5 segundos. No sé si fue un bug, tío. Me gustaría probarlo de nuevo. A ver. Ponemos un crawler y corremos como si no hubiera un mañana. Le tiramos la granada. Y vamos hacia él. Vamos a pegarle. Estamos en No God Mode. Y como veis, lo podéis matar solo con una granada. Hostia. Creo que antes no era así, ¿eh? No se pegaba tanto tiempo estuneado. Y lo para mí de matar del juego, sobre todo la araña. Y más ahora que corre más y le queda menos vida. O sea que va a ser más complicado. La araña tiene un truquito. Es cuando está tejiendo, es la única manera de matarla fácil. Pero claro, para pillarla tejiendo, o tiene que haber matado justo a un compañero tuyo, o justo haber spawneado. Así que vamos a ir a la entrance. Vamos a ver todo claro, tú. Bueno, pues supuestamente, cuando está creando la tela, si tú vas por detrás y le pegas 2, 3, 4. Hostia, le quitaron golpes, antes eran 6. Vamos a poner a la otra. Pero la suelta instantánea, en verdad, por lo menos las pequeñitas. Las grandes, a ver si la suelta igual. Pues bueno, pone más telas ahora. Se nota. Como ve, está poniendo telas ahí en el humo. También me quita el humo. Puso más ahí y va a colocar más. Vamos a ver cuántas termina de colocar. Hay 1, 2, 3. Todas son nuevas, pues la otra las quité. Hay 1, 2, 3, 4. Ahí colocó otra, 5. Viene un bug de esos pesados. Ladrones. Y sigue creando. Hay como, bueno, pues crea como 12. Ahora supuestamente, si yo voy por aquí con el no clip, quito el no clip y camino cerca, o sea, ahí no hace falta pisarla. A ver qué tan cerca tengo que estar. Aquí no me ve, aquí no me ve, aquí no me ve. Aquí me está viendo. Bueno, aquí. ¿Tú qué quieres? Nah, a ver si casi lo estoy pisando. Es igual que antes. Dicen que ahora no hacía falta muerte encima, pero ya estoy encima casi. Un poquito más. Así, ahí lo ves que está como en la pared. Vamos a ver un poquito más. No, un poquito más. Vale, es que quizás esta no era de ella. Espera un momento. Esta segura tiene. Ah, que pesado el bicho a esta hora. Se muere de 3 toques por si da que. ¿Ves como si se mosquea aunque no le robes nada? Porque quiere robarte lo tuyo. O sea que hay que mirar, hay que tenerlo fijo mirándolo, porque si no se pone agresivo. Ahora vamos a quitar una de estas. A ver si viene. Y ahí viene. Vale, le quitas una, viene. Pero no veo que. Si yo, por ejemplo, gasto toda la estamina. Ya ella de ahí no va, no va a pasar. Más o menos. Le podría gastar la estamina y seguir caminando un poco, incluso más. Es bastante los metros que tiene, o sea, tienes que correr bastante. Mínimo gastar una de estamina y un poquito de caminar, como habéis visto. Pero no veo que acercándote a la. O sea, supuestamente decía que no hacía falta. Puta, qué susto. Bueno, vamos a probar eso, a ver cuánto golpe. 1, 2. 3, como ves, ni corriendo hacia atrás. A ver, corre más que tú, así normal. No, así normal no corre más que tú. A que le podrías ir dando golpes así, hacia atrás. Serían 3, serían 4. Vale, 4 muere. O sea que el tercero, vamos a probar a ver cuánto corre. Spawn enemy. Vale, sería 1, sería 2, 3. Y ahora debería correr más que yo. Tampoco corre tanto, pensaba que iba a ser más exagerado. No, ahora es cuando ataque. Vamos a esperar que se nos recargue la estamina a ver cuánto corre. Bueno, tampoco es que corra tanto, para ir yo con una pala encima y una granada. No corre tanto, ya le doy el último, ¿no? Y está. Pues lo de que le suban la velocidad con los últimos golpes tampoco lo veo tan exagerado. Vamos a probar lo último con la flapa, como hicimos con el otro, y ya estaría. Por lo menos los bichos que han cambiado. De todas maneras voy a tener un vídeo con todos los bichos otra vez, porque me da que han cambiado cosas de las granadas y eso. Vamos a matarlos y tal. Vale, un 360. Vale, 1, 2, 3, 4, 5,
Vale, veis que con una flapa también podemos matar a este. Yo creo que antes el stun de la granada la han mejorado, ¿eh? O sea, estoy casi seguro que lo han buscado por lo menos para estos bichos de aquí. Está bugueado porque es de otra araña. Y nada, gente, hasta aquí la guía de lo nuevo de la 047. Acordaros que la pala pesa menos, podéis correr más. Y bueno, todo lo resumido de antes. Que el bicho ese lo podéis esquivar corriendo con full estamina. La araña también la podéis esquivar con full estamina si corréis lejos. Y también la podéis matar si vais hacia atrás y le pegáis. Al tamper no, al tamper hay que esquivarlo y matarlo de otras maneras, ya sea con una flash granada, con un compañero, etc. Espero que haya sido de ayuda. Si es así, dejar un like, un comentario y suscribiros si os apetece. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. Y dime que está grabando, pues si no me da al...